Aprendo en casa. Carpeta de recuperación, quinto grado. Experiencia de aprendizaje 1. Nos conocemos y regulamos nuestras emociones para alcanzar nuestras metas. Cada día que empieza viene con nuevas e interesantes oportunidades para aprender. En cada una de las acciones de la vida diaria, vamos tomando decisiones. Por ejemplo, ¿cómo me organizaré para poder estudiar? ¿Qué haré si tengo una dificultad para resolver una tarea? Etcétera. Por ello, necesito conocerme e identificar mis emociones para aprender a regularlas, asegurándome de que las decisiones que voy tomando sean a partir de la reflexión. Si tomo las decisiones adecuadas, podré cumplir mis metas. Por ello, queridos estudiantes del quinto grado, el reto será en la experiencia 1. ¿Qué puedo hacer para valorarme y valorar a los demás? ¿Cómo identifico lo que siento y lo que expreso de manera asertiva? ¿Cuáles son mis metas y cómo las puedo lograr? Entonces, ¿qué aprenderé en la experiencia de aprendizaje número 1 en el quinto grado? Aprenderé a reconocer lo valiosa o valioso que soy, emplear estrategias para regular mis emociones y darme cuenta de que soy capaz de lograr mis metas cuando me lo propongo. Entonces, ¿qué voy a realizar para lograrlo? Para lograrlo, realizaré las siguientes acciones. Reconocer los cambios que experimento y que soy una persona única y valiosa. Reconocer y regular mis emociones, expresarlas de manera asertiva. Reconocer que los pensamientos positivos y la perseverancia me ayudarán a lograr mis metas. Entonces, profesor, ¿cuál será el producto de esta experiencia de aprendizaje 1? Que contiene 5 actividades. El producto será elaborar un cartel con mis metas. Esta es la presentación de la experiencia de aprendizaje 1. Nos conocemos y regulamos nuestras emociones para alcanzar nuestras metas. Quinto grado, carpeta de recuperación. Vista educativa, soluciones y propuestas.